Super Clean, fanáticos de la limpieza. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, que depende del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, viene organizando hace ya varias semanas este festival por el Día Nacional del Derecho de las Estudiantes. En este caso, hemos podido organizar una serie de reuniones y hoy contar con la participación de muchas instituciones provinciales y municipales que trabajan de manera territorial en la promoción y en la prevención de distintas situaciones que vulneran los derechos de nuestros adolescentes y jóvenes. Y hoy hemos podido organizar este festival gracias al trabajo, al arduo trabajo de nuestras compañeras de la Delegación de Derechos Humanos de Bariloche, contando con actores que están en territorio. Así que bueno, ahora yo, si me permitís, les voy a presentar a Jimena Palopoli para que les pueda compartir un poco lo que fue la cocina de este festival. Y bueno, agradecerles la presencia e invitarlos siempre a ustedes a participar, porque esta no es la única actividad que vamos a hacer en Bariloche en el marco de promoción de derechos de las estudiantes. La idea siempre fue organizar el festival para que los chicos sea un espacio para hecho por los chicos, que lo puedan disfrutar y que a su vez sea un espacio de promoción de derechos, así que convocamos a todas las instituciones que trabajan territorialmente para que puedan hacer con distintas actividades como están haciendo la prevención de las actividades que hacen en el territorio con los chicos y que los chicos de acá se puedan llevar información útil para, bueno, incorporarse a esos dispositivos. Claro. Y el festival está organizado en conjunto con el área artística del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y agradecemos obviamente a la Subsecretaría de Cultura del municipio de San Carlos de Bariloche por todo el apoyo que nos está dando en la organización del festival. El taller de bandas y todas las ACRN que están participando con sus bandas y con exponer audiovisuales, muestras gráficas, todo lo que tenga que ver con el arte. Agradecidísimos por la participación de los chicos. Esas son lo que mencionabas ahora último, las diferentes actividades, ¿no? Lo que propone cada establecimiento. Claro, las ACRN participaron a través de sus bandas, de la ACRN 45 particularmente, que es la orientada en musical, y el taller de banda que se compone de distintas SRN y además la SRN número 2 y 33 con audiovisuales y la SRN 20 con una muestra de arte.